¿Qué tal, amigos de YouTube? Hoy les quería mostrar cómo, bueno, más bien cómo yo hago mis prospecciones a distancia de radiestesia psíquica. Este tipo de radiestesia se considera por muchos un poquito más adecuada que trabajar directamente en campo, ¿no? Porque siendo que la radiestesia es más un proceso mental, entonces se dice que la mente le da igual estar o no estar en el lugar. Entonces nosotros podemos de alguna forma conectar con la información, conectar, proyectar la mente como una flecha, ¿no? A la información, sea que, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, no sé, podemos estar buscando una persona desaparecida. ¿Qué necesitamos para buscar una persona desaparecida? Obviamente tenemos que saber lo que estamos buscando. Entonces necesitamos una fotografía, su nombre, no sé, algún objeto, cosas que le pertenezcan, ¿no? Entonces, en este caso, pues, trabajaremos en, pues, un mapa, ¿no? Una ubicación satelital. Partiremos desde, puede ser, no sé, un punto desde donde la última vez donde la vieron, o no sé, alguna referencia específica que pueda guiarnos un poquito. Podemos trabajarla también, por ejemplo, en un plano de una casa, no sé, buscando algo, un objeto, un tesoro, agua, cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo se trabaja esto? Pues simplemente, bueno, para esto yo les aconsejo que primero practiquen, pues, radiestesia simple, normal. No sé, en una casa, en un terreno, buscando objetos, cualquier cosa, ¿no? Mucha gente piensa que, por ejemplo, al péndulo con ponerle un testigo de oro o plata, ya nada más nos va a buscar eso, y no, esto no es así. Yo puedo tener un testigo de oro o plata, ¿no? Pero mi péndulo puede ser de bronce, puede ser de cobre. Entonces, ¿qué? También me va a gustar, también me va a gustar, me va a buscar, perdón, cobre o bronce. O sea, no es tanto lo que le ponemos, sino lo que queremos buscar. Entonces, para mí el testigo nada más sirve como, sí, a lo mejor influye de cierta forma, ¿no? En el aspecto físico, en la frecuencia que estamos manejando, ¿no? Pero yo creo que es más como que inconscientemente estamos trabajando, ¿no?, esa parte mental donde tenemos el testigo y tenemos esa confianza, ¿no? Decimos, yo traigo mi testigo de oro, me va a marcar puro oro o pura plata. De alguna forma nos estamos sugestionando y trabajando la mente. O sea, entonces no es tanto lo que tenemos, sino lo que nosotros queremos buscar. Nos mentalizamos y queremos buscar, ¿ok? En el caso, bueno, más bien, entonces, para trabajar la radiestesia psíquica, primeramente les aconsejo trabajar con varillas L, con horquetas, con péndulos, en campo, terreno, buscando cosas, ¿no? Buscando cosas. Siempre que lo hagan, traten de hacerlo de manera seria, ¿ok? Muchas veces la gente dice, es que no puedo, es que a mí no me funciona. Pero esa gente siempre es la que está con dudas, la mente, con perjuicios, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no?, que nos limitan y nos bloquean. Entonces ese es su problema. Entonces, para que ustedes puedan desarrollar esto, hay que liberarse de todas esas cuestiones mentales para que nuestra mente, pues, pueda proyectarse de manera firme, de manera clara y específica, ¿ok? Hay que liberarnos de todo eso para que poder abrir camino, pues, hacia este terreno de la radiestesia, romper con esas limitaciones, ¿ok? Entonces así podrás, pues, progresar en esto, ¿no? Tener alguna, clase de progresión, ¿no? Entonces primero trabajen de esa forma, normal, ¿no? En campo, con varillas y eso, ya que empiecen a tener ciertas progresiones que ya llevan un tiempo, pues pueden empezar a trabajarlo a distancia, ¿no? Les vuelvo a repetir, se dice que es mejor trabajarlo de esta forma
Por ejemplo, yo quiero buscar agua, ¿no? En un lugar, en cualquier lugar, ¿no? Entonces yo, pues, me baso, no sé, en algún plano, en algún mapa, captura satelital. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que en este tipo de trabajo, pues no hay, digamos, elementos, ¿no? Que nos distraigan o nos puedan hacernos que nos puedan hacernos equivocar, ¿ok? Por ejemplo, estamos buscando, qué sé yo, no sé, agua, ¿no? Y vemos algún indicio que pueda delatar la presencia de que ahí hay agua. Entonces, pues de alguna forma nos sugestionamos y sin querer marcamos y puede ser que realmente ahí no sea. Entonces, este tipo de cosas pasan. Y en un trabajo de estos, pues no es así, no es tanto así. Y se dice que también, bueno, no se dice, más bien es muy efectivo. Entonces, para trabajarlo, pues primero básense a eso, a lo que les dije, y ya después pueden empezar con esto. Entonces, ustedes lo que van a hacer, por ejemplo, digamos que este es el plano de mi casa, ¿no? Entonces, yo perdí, no sé, unas llaves. Entonces, para no andar en toda la casa, yo hago, dibujo este tipo de el plano de mi casa, ¿no? Y empiezo desde una parte de la casa, empiezo y dirijo la mente, ¿no? Ustedes ya conocen cómo son sus llaves, ya las han visto y todo, porque son suyas, obviamente. Y entonces empiezo, ¿no? Y proyecto mi mente. Y pues de alguna forma le digo a mi subconsciente, pues que me guíe, ¿no? Que me guíe a donde está, a través del péndulo, que solamente funciona pues como una herramienta guía, ¿no? Realmente lo que está trabajando pues somos nosotros, porque nosotros somos la radiestesia. Entonces empiezo desde un punto, ok. El péndulo se empieza a mover, me empieza a guiar. Y donde empieza a oscilar es donde yo voy a buscar, ok. Ok, puedo hacer otros pases, puedo hacer otras comprobaciones. Y donde me marque, pues ahí, ¿no? Mucha gente dice, no, pues tú estás moviendo el péndulo con la mano. Pues no es que yo lo haga intencional. Y sí, básicamente uno es el que lo mueve, ¿no? Uno es el que lo mueve porque es de tontos pensar que el péndulo se mueve solo, siendo que no es una cosa autónoma. El péndulo, pues, no es mágico ni nada. ¿Ok? El péndulo, digamos, por decirlo así, es como el bastón, pues el bastón que usa un ciego, ¿no? Entonces nos sirve como, pues como guía, ¿no? Para interpretar y para poder hacer un análisis, ¿ok? Entonces el péndulo no se mueve solo porque no tiene ningún poder. Entonces trabajamos así, podemos buscar una persona igual en alguna, no sé, en un mapa, una ubicación satelital y vamos a hacer la misma comprobación, ¿no? Ya teniendo la foto y todo eso, pues hasta podemos hacer una pequeña meditación, concentrarnos en la persona y mencionar su nombre y decirle que nos guíe, ¿no? Hacia esa persona. Conectarnos con esa persona y pues ubicarla, ¿no? Por medio del péndulo y haremos muchas comprobaciones de igual forma, ¿no? E igual para buscar un objeto, pues hay que, de cierta forma, hay que proyectar nuestra mente, hay que proyectarla como una flecha hacia el objetivo, ¿no? Aquí tengo este péndulo más grande, este péndulo no es específicamente para este tipo de trabajo, pero por poner un ejemplo, ¿no? Este es más para campo, ¿no? Entonces, yo hago mi comprobación, ¿ok? Y pues hago mi pues este trabajo, ¿no? Nos puede ayudar para muchas cosas, para distintas comprobaciones, podemos a trabajarlo, ¿no? Y espero que les pueda ayudar este video. A lo mejor ustedes dirán, no, pues es que no tengo ningún péndulo, no importa, ustedes pueden usar cualquier cosa, no sé, algo que puedan sujetar. Que tenga un peso, hasta una llave o no sé, una piedra, un dije, no sé, cualquier cosa, eso no importa, ¿ok? No tiene mucho que ver el péndulo, el material ni nada de eso, ¿ok?
porque en sí nosotros somos eso, la radiestesia. Entonces espero que les pueda ayudar este video, que les guste, y cualquier cosa, pues pueden preguntar en la caja de comentarios, ok, yo lo responderé con gusto. Y gracias amigos, gracias por su apoyo a este canal y nos vemos hasta pronto.